estoy muy feliz, muy contento, porque creo que estamos haciendo historia en el tema de la cultura, historia de todo lo que es la participación ciudadana, la integración de las localidades rurales. Es algo que hay que meditarlo y hay que pensarlo, el sentido que tiene de haber hecho este programa, Quiero Mi Barrio, perdón, Activa Tu Barrio, que es una iniciativa 100% municipal, porque cuando uno escucha muchas veces tus títulos de estos programas, normalmente son programas que llegan de afuera o de cualquier lado. Aquí hubo una planificación, una estrategia municipal de poder hacer este proyecto, cerrando con un gran título que aún hoy no se dijo mucho, pero que son los carnavales de los Ríos de Oro. Los Ríos de Oro está pensado en los dos ríos, Chuapa y Illapel. El oro, por supuesto, son las personas, son rescatar toda esa buena disposición y voluntad de la gente. Y el municipio pone a disposición gente muy talentosa, profesores destacados que han hecho grandes obras a nivel nacional. Esos profesores de primer nivel fueron los que trajimos acá en Illapel. Por supuesto, muy orgulloso de que la gente haya participado, y no me cabe la menor duda que en el tiempo va a seguir la gente participando. Creo que muchos se van a motivar. Aquí hay muchas horas de trabajo y por lo tanto le agradezco a mucha gente que vino a dar su respaldo. La gente que viene sabe que siempre el municipio hace cosas de primer nivel, pensando siempre que la gente es más importante. Quisimos darle este momento de alegría a las personas, sacarlo un poquito de las casas, para que nosotros como Illapelinos nos sintamos orgullosos de mucha gente que nos visita. Mucha gente en la calle me saludó, me felicitó, porque Illapel está vivo, tiene energía, tiene movimiento, tiene personas, familias en la calle, y eso es lo que realmente me tiene orgulloso. Y cuando yo digo estas palabras, trato de interpretar a miles de personas que no tienen la misma oportunidad yo de hablar, y yo me esfuerzo para tratar de interpretarlo. Así que muchas gracias, felicidades a todos los funcionarios municipales, a todos los de la Casa de la Cultura, a toda la gente del sector rural, a los dirigentes, y hay que seguir poniéndole, hay que seguir haciendo arte con los pueblos rurales. Gracias. Me pareció muy bien, porque yo lo dije cuando empezaron las primeras reuniones, las primeras conversatorias que tuvimos en el Parque O'Higgins en una oportunidad. Yo dije, este no es un proyecto que hayan elegido a la gente mejor, sino que era el que quería tener voluntad de trabajar, ¿no es cierto? Usted es testigo. Y eso se fue cumpliendo, y a mí me... Siempre la señorita Connie, como fue la primera que... Fue el primero que me visitó sobre esta cosa en mi casa. Y yo le acepté, pues yo le dije, sí, podemos. Y gracias a Dios terminé con el proyecto que ella los puso, y estoy agradecido de todos los que hoy día participamos y todos los apoyos que tuvimos de ambos lados, porque si no hay municipalidad, no hay casa de cultura, no tenemos fuerza nosotros y no hay voluntad, no, nunca se hace nada. Y yo creo que eso es lo más importante, juntar la fuerza, la voluntad y el cariño que se le tiene al pueblo para que el pueblo no muera. Claro, también eso de confeccionar cada uno de sus trabajos es una lección que a nosotros nos queda, porque resulta que yo, por ejemplo, a mí me sirve mucho, porque yo trabajo en el colegio de los Perales, y yo sé que un día voy a hacer un acto con mis niños y les voy a enseñar también lo que a mí me han enseñado. Mensaje de seguir trabajando como seguimos trabajando, como estuvimos en este proyecto, porque fue un proyecto honrado. No hubo dificultad de decir que andábamos con mentira, no. Cuando se podía hacer, y eso a la gente que prestó su voluntad, y un mensaje que sigamos trabajando, y a lo mejor para el próximo año pueden ser otras poblaciones, otras comunas de aquí del pueblo que se acerquen, si eso yo siempre lo dije. La gente de Choapa, si no viene, porque no tiene interés. La gente de la villa, la que vino, tiene interés, la que no, no. Pero los que no, a lo mejor hay personas que no sabían.
Pero ahora que vieron el trabajo, el fruto que se dio, yo sé que los apoyo yo también si siguen trabajando como trabajamos nosotros.